Como te lo cuento, con Aldo Méndez. ¡Baila, Luna, baila! Cuentan que en la India hubo un maestro muy querido y respetado que se llamaba Luntaka. De todos sus discípulos, él sentía una especial debilidad por Bhurataka, un chico que no era bueno ni en ciencias, ni en matemáticas, ni en letra, pero tenía la mayor de todas las virtudes. Nunca, nunca por nada del mundo decía una mentira. Un buen día, el pastelero del pueblo vecino le dijo al maestro Luntaka: "Maestro, envía a uno de sus discípulos que le haré un regalo". Y el día acordado, por supuesto que el maestro Luntaka le dijo a su preferido: "Bhurataka, acércate al pueblo vecino que el pastelero me tiene una sorpresa". Bhurataka, que era un gran comilón, escuchó pastelero, pastelería, pastel, y se levantó sin desayunar pensando en el atracón de pasteles que se daría. Caminó toda la distancia que separaba a los dos pueblos. Llegó a la pastelería en el preciso instante en que el pastelero sacaba del horno los pasteles. Olía tan rico. Los pastelitos se veían tan sabrosos, crujientes, dulces. "Buenos días. Vengo a buscar el encargo del maestro Luntaka", dijo Bhurataka. "Buenos días", le dijo el pastelero, y sin otra palabra, sin siquiera ofrecerle un vaso de agua ni un trocito de pastel, puso en su caja, en su mano, una caja con 32 pasteles. Aquellos pasteles olían. Aquellos pasteles le fueron despertando unas ganitas en la panza de Bhurataka, que crujía y crujía de hambre y de deseo. Fue entonces cuando Bhurataka pensó: "Pues si me como la mitad, el maestro no se enterará". Se sentó en una piedra, abrió la caja y... que se comió la mitad de 32. De una sentada se comió 16 pasteles. Y en la caja pues quedaron solo 16 pasteles. En la boca se le quedó a Bhurataka aquel saborcito dulce del pastel. Siguió su camino, camina que te caminarás. Y de pronto, no por hambre, sino por glotón, dijo: "Anda, que si me como la mitad el maestro no se enterará". Se sentó, abrió y se comió la mitad de 16, 8 pasteles de un golpe. Y en la caja quedaron 8 pasteles. Aquello le dio sed. Bebió agua y con el agua se fue todo el saborcito delicioso que le habían dejado los pasteles en la boca. Fue entonces que decidió sentarse y comerse la mitad, porque si me como la mitad, pensó, el maestro no se enterará. Y se comió la mitad de 8, 4 y 4 tristes pastelitos quedaron en la caja. Atravesando la plaza de la ciudad, sintió otra vez Bhurataka, el gran comilón, ganas de comer. Abrió la caja y pensó, si me como la mitad, el maestro no se enterará. Y se comió 2 pasteles, dejando en la caja solo 2. Antes de llegar al colegio, justo en la puerta, que si me como la mitad el maestro no se enterará, y se comió 1. Y quedó un triste pastelito. Y cuando fue a llamar a la puerta del colegio, dijo: "Anda, nunca en la vida tendré yo la oportunidad de comer tanto rico pastel. Si me como la mitad", y que se comió la mitad del único pastelito, dejando en la caja medio pastel. Se acercó al despacho del maestro, llamó a la puerta, el maestro lo hizo pasar, él colocó la caja encima de la mesa y se quedó, porque sabía, intuía que tenía que dar explicaciones. "Pero puedes marcharte", le dijo el maestro. "No, no, no, yo espero". "Anda, goloso, ¿a qué quieres un pastel?". Entonces el maestro abrió la caja y allí había solo medio pastelito. "¿Pero cómo es posible?", dijo insultado el maestro. "Pastelero del infierno, pastelero del demonio, pastelero mentiroso que me ha engañado. Me ha enviado solo medio pastel". Y ya os lo dije, Bhurataka nunca mentía, y le dijo: "No, maestro. Realmente el pastelero le mandó la caja con 32 pasteles, pero yo me fui con tantas ganas y volví con tantas ganas que... y un poquito ahora y un poquito después, y mire usted, maestro, lo siento, pero me los he comido". Rojo de la ira, el maestro lo miró fijamente como si se lo llevara el diablo y le dijo: "¿Pero cómo te los has comido, imbécil?". Bhurataka se encogió de hombros, agarró el medio pastelito y ni corto ni perezoso le dijo: "Pues así, y cuento contado, pues que se ha acabado".
como te lo cuento. Con Aldo Méndez.